Hoy os hemos convocado para la presentación de Alex Alegría. La verdad que agradecerte el que hayas, bueno, que nos hayas elegido. Sabes el esfuerzo que ha hecho el club por traerte y sobre todo el esfuerzo que has hecho tú también para venir. Tu ilusión ha contado mucho para el poder estar en nuestras filas esta temporada. Afortunadamente ayer en tu debut marcaste, nos diste un puntito. La verdad, un esfuerzo, una gran labor a todo el trabajo de tus compañeros que supiste tú al final materializar y bueno, esperemos que sean el primero de muchos esta temporada que nos queda para ayudarnos a conseguir el objetivo. Bueno, yo sin más, él ya la presentación ya la conocéis perfectamente, que los hablo un poco de él y os paso a él la palabra, ¿vale? Muchas gracias. Más que qué tal el partido, que ya hiciste una valoración, ¿qué tal las 24 horas del después? Mensaje, las felicitaciones, ¿cómo ha sido el primer día después de marcar tu primer gol? Pues la verdad es que súper feliz, súper contento por todo el apoyo que me está mostrando la afición, y eso para mí es súper importante después de haber pasado 6 meses duros sin poder jugar y sin poder demostrar el jugador que soy. Yo creo que eso es muy importante para mí. Te lo decía ayer, pero te vimos jugar con mucha rabia, además de hacerlo bien, con mucha rabia, con mucha confianza. Sí, tenía muchas ganas de demostrar y de ver que soy válido para poder jugar a nivel de profesional y nada. Además, era un rival que también tenía cariño porque el año pasado estuve allí y bueno, metí gol y muy contento por ello. Ale, permítenos a los demás que ahondemos un poquito en tu llegada. Lo digo en el sentido de que es verdad que ya has hablado con los compañeros, con algunos, pero para nosotros estás ahí, te vemos. Ayer marcaste, que es lo más importante de todo, pero es eso, ¿no? Ya estás aquí, afortunadamente. Sí, bueno, ha costado que llegara aquí. Bueno, sobre todo agradecerle al Presi por todo lo que ha demostrado y todo lo que ha hecho para que esté aquí. Bueno, ha sido complicado, se ha intentado hasta el último momento y bueno, y aquí estoy al final. Lo digo porque ocurre ahora, pero ya en otro momento, la temporada pasada, pues también intentaron que estuvieras en Almendralejo, apostaban por ti, por hacerse con tu contratación, en este caso con tu ficha. Luego terminaste en Gijón, al final Mallorca. La verdad es que eras muy añorado por el Extremadura. Sí, el caso del año pasado fue totalmente diferente porque aparte fue el Sporting que vino primero a hablar conmigo. Yo ya le di la palabra y bueno, yo creo que soy un hombre de palabra y eso no le podía fallar. La Extremadura vino un poquito después y bueno, ya le había dado la palabra al Sporting, no podía fallarles tampoco. ¿Y cómo te sientes de ser de tu vuelta a Extremadura para jugar en un equipo profesional, ¿no? Después de haber pasado por las categorías inferiores y por el cacereño y demás aquí en la región? Sí, como extremeño es un orgullo que haya un equipo en fútbol profesional y sobre todo poder defenderlo. Yo creo que este año hay que dejarlo todo en el campo, que van a ser unos partidos muy complicados, todo lo que viene ahora mismo, pero bueno, yo creo que estoy muy orgulloso de estar aquí, de poder ayudar al equipo a conseguir la permanencia. En todos los equipos últimamente, especialmente evidentemente en la zona baja de cualquier categoría, se habla mucho de la falta de gol. No sé si evidentemente después con el gol de ayer también se demuestra que el Extremadura quizás va a paliar un poquito esa falta de gol contigo, ¿no? Bueno, yo vengo a dar lo máximo de mí, sobre todo a dar trabajo y bueno, si se puede acompañar por gol, muchísimo mejor. Ya en las últimas jornadas se ha visto que el equipo crea muchas ocasiones y lo único que faltaba es que entrara la pelota. Alex, ¿cómo ha sido la relación con el técnico en un principio? Pues la verdad es que muy bien. Él en todo momento ha estado encima mía para ayudarme, para darme consejos y para darme la importancia que es de estar aquí en el club. ¿Y con el resto, con los compañeros? ¿Cómo han sido estas horas que llevas ahí en el vestuario? Ya conocía un par de compañeros de haber jugado con ellos o de aquí, de ser de extremeño, y bueno, la verdad es que me ha acogido muy bien. De esos extremeños hemos sentido, es verdad que la primera conexión fue buena con la del gol, con Nono, hoy te vemos en el entrenamiento con él también, da la sensación de que va a haber buen feeling ahí.
Sí, no, y además en el equipo hay grandes jugadores. La verdad es que es una pena con todo lo que ha dado el equipo que esté en esa posición, pero yo creo que si seguimos igual, yo creo que al final se tiene que salir de ahí. Vienes, Alex, en los últimos años de varias cesiones y demás. ¿Qué crees tú que te falta para estabilizarte de verdad en un equipo y ganarte de verdad el puesto y varios años en un equipo? Nada, yo al final, yo creo que al final el futbolista demuestra con minutos, y si el jugador no ha tenido minutos es imposible que pudiera demostrar. En el Mallorca no he tenido minutos, así que no he podido demostrar mucho, y aquí espero que me dé minutos para estar a tope. Alex, el Albacete también apostó, parece ser fuerte por ti. ¿Has perdido dinero viniendo a la Extremadura? Pues sinceramente sí, me he perdonado una parte de mi contrato para poder estar aquí y bueno, yo quería estar aquí en mi tierra, poder seguir demostrando quién soy y sobre todo para sentirme importante, que eso es lo que necesito también. ¿No has pensado que a nivel deportivo te juegas mucho viniendo a un equipo que está en descenso? Yo pienso que no. El equipo crea muchísimas ocasiones, el equipo tiene una intensidad increíble y yo creo que al final no está en un puesto en el que se merece. Life score.